noches a todos, bienvenidos una vez más a este programa de Locos por TKD. Quiero agradecer increíblemente a la producción que ha hecho nuestro querido operador Javier Walter Pérez Etabli, que está en otro lado. Ustedes no lo ven, pero ese video hermoso que ha hecho con sus fotos y sus videos fue un gran trabajo de él, así que un aplauso para el productor y operador. Y bueno, vamos a presentar al invitado, antes de los invitados, obviamente a mi compañero, a Leonardo Pupo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Mati? Todo bien, todo bien. Lindo domingo hoy. Lindo día, y bueno, qué mejor forma de cerrarlo que hablar con dos verdaderos maestros de las artes marciales, ¿no? Exactamente. El día de hoy tenemos a dos grandes maestros, uno del estilo ITF y uno del estilo WT, donde tenemos a Ignacio Carbonell y al maestro Fabián Pini, dos grandes exponentes marciales y deportivos de estas actividades. Bienvenidos a Locos por TKD. ¿Cómo están, Ignacio? ¿Todo bien? Muy bien, Matías, muy bien. Y Leo, igual, ¿cómo andan? Todo bien, Ignacio. Un placer tenerte acá de vuelta. Vos, Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Locos por TKD. En el primer programa, por lo menos en este formato. Buenas noches a todos. Bueno, muy bien. Siempre que se trata de taekwondo, es un placer. Así que gracias, Matías, a toda la producción, Leo. Seguramente va a ser, como bien dijeron ustedes, un buen domingo. Exactamente. Bueno, primero, antes de que empecemos a desarrollar todas las preguntitas que vamos a hablar el día de hoy, me gustaría que tanto Ignacio como vos, Fabián, me cuentes cómo empezaron a practicar taekwondo. Esa es la primera principal, la premisa de ahora es que cada uno me cuente de su experiencia personal, cómo Ignacio terminó en el taekwondo WT y cómo Fabián Pini en el taekwondo ITF. Comenzamos con vos, Ignacio. ¿Me podés contar cómo fue tu introducción y tus primeros pasos hasta llegar al taekwondo WT? Sí, sí. Yo primero quería saludar, bueno, al maestro Fabián Pini. Realmente, bueno, es un gusto para mí poder compartir con él este espacio y, bueno, y hablar de taekwondo. Hablar de taekwondo. Mis comienzos, en realidad, en el taekwondo tienen que ver con otro arte marcial. Casualidad que tuvo que ver cómo comenzaron los maestros a difundirlo, que fue en un gimnasio de judo. Se llamaba en ese momento Instituto Yushin, del maestro Áspera, de judo. Yo en el año 69 comienzo a practicar judo. Justamente, practicaba judo con un maestro argentino, pero que había sido alumno directo del maestro Kumasawa. Entonces ahí me vinculo indirectamente con los institutos Kumasawa. Y en el año 74, después de una práctica de judo, me entero que en el Kumasawa de la calle Flores, de la calle Carabobo, en Flores, había alguien que hacía karate coreano. Entonces, justamente, la palabra era esa, karate coreano. Entonces, bueno, en ese momento yo en el 69 tenía 13 años, 13, 14 años, así que imagínense, era un muchachito de 16, 17 años, y no, me llamó la atención, ¿no? Dije, ah, mirá vos, karate coreano, yo el karate que conocía era el japonés, pero no el karate coreano. Bueno, y ahí es donde, bueno, tomo el primer contacto, en ese momento estaba el maestro Han Chang-kim, en el instituto, y bueno, creo que en la otra clase ya me presenté, llevé el judogi, en vez de tener un dobok, tenía un judogi, y ahí empecé. En el año 1974. O sea, era judoka. Sí, sí, sí. Mi origen fue ese. Lo que pasa es que siempre tuve, desde muy joven, me atraía mucho el tema místico de las artes marciales. Yo después pasé también, estuve un tiempo largo, soy instructor de Kung Do y estuve también en la Federación Argentina de Kendo como dirigente. Un alto conocimiento de artes marciales tiene. ¿Sabes qué, maestro? Disculpe, me hizo acordar cuando dijo karate coreano. Si me da 2 segundos, le quiero mostrar algo que yo tengo al respecto. Usted siga explicando que yo, déjeme que busque una cosa. ¿Sí? Bueno, yo les explico de dónde viene el término ese. Porque el término ese viene de un libro que se publica para fines de los 60, en 1970, creo, en México. Perdón, maestro, disculpe, ¿puede ser que sea este libro? Sí, señor, ese libro, exacto, yo tengo ese libro, exacto. Karate coreano, el arte del taekwondo.
Sí, señor. Es sí, una edición original, esta es una posesión muy preciada que tengo. Guárdela, guárdela. Claro, es excelente. Ahí justamente es donde se empieza a conocer en castellano un montón de cosas sobre taekwondo, que bueno, acá al menos en Latinoamérica era desconocido. Esa publicación, si vos después, Leo, te fijás, es de México. Y ese maestro, que está ahí, era en ese momento el maestro de mayor, digamos, graduación en lo que era Chun Do Kwan. Un millón de años. Había estado también el maestro Kim compartiendo tiempo en su periodo de práctica en Chun Do Kwan con este maestro. Bueno, en ese periodo, este maestro había justamente llegado a estar como presidente de la Chun Do Kwan, y se ve que, bueno, empiezan a tratar de difundir, o yo diría que más de difundir, de que en aquellos países de habla hispana se entendiera un poco más la diferencia que había entre lo que era ser un coreano, un japonés y un chino, ¿no? Entonces, sale este libro como Karate Coreano, y ahí es donde, bueno, en mi caso particular como adolescente, me empecé a interesar un poco más sobre el karate coreano que sobre el karate Shotokan o los estilos okinawenses que ya se conocían acá en Argentina, ¿no? De hace tiempo. Y ahí empiezo, bueno, mis primeros pasos, y bueno, se empezó a convertir esto en una especie de bola gigante después de 46 años y, bueno, y 51 años dentro de las artes marciales. Yo creo que en mi vida me imaginé que iba a estar tanto tiempo en las artes marciales, ¿no? En las artes marciales. Y después, bueno, yo termino mis estudios, mi vida va cambiando en cuanto me traslado de Buenos Aires, un poco, bueno, ustedes, Matías, mi historia un poco la conocen, yo me voy a la Patagonia, y bueno, y ahí también continúo la enseñanza, y hoy, bueno, una de las instituciones que son parte de la Confederación Argentina de Taekwondo, que es la Federación de la Provincia del Chubut, nace, se gesta, digamos, en una escuela incipiente, allá entre el año 85, digamos, porque yo llego a Madryn por primera vez en el año 84. Y bueno, y hoy todavía estoy vinculado con la federación y, bueno, con todos los alumnos que justamente a través del tiempo fuimos formando, ¿no? Porque no es solamente parte mía, sino que, bueno, yo tuve muchos colaboradores y, bueno, y mis maestros siempre me han ayudado, tanto el maestro Kim, luego yo tuve en el mismo Carabobo, vino otro maestro coreano que había llegado en el año 73, Chun Mon-yun. Y bueno, desde, ya te digo, yo con el maestro Kim hace 46 años que estoy, y con el maestro Chun Mon-yun hace 44 años. Y bueno, sigo vinculados a ellos. Este año, antes de todo este lío de la pandemia, tuve la suerte de tenerlos a los dos en Madryn, y bueno, y compartir una serie de cosas con ellos, y lo mismo que en el año 2019 hicimos un examen nacional, en el cual, bueno, ellos vieron todo el trabajo hecho en estos 30 y pico de años en Chubut. Así que yo realmente me siento, primero, ante todo, bueno, muy emocionado por esto, ¿no? Porque, ya les digo, empecé como algo que me llamaba la atención, y hoy es gran parte mi forma de... O sea, no mi sustento de vida, sí, pero sí mi forma de vida. Y tengo que reconocer que el haber iniciado en una práctica, el judo, por ejemplo, vuelvo a repetirles, estos institutos Kumasawa estaban basados en un estilo de judo muy tradicional. El maestro, el sensei, el gran sensei Kumasawa, era alumno directo del maestro Kano.
y el estilo era, era el estilo del, del maestro Kano, que fue el sensei que crea el judo. Entonces, eran muy, de mucho ritual, de mucho respeto, el tema de los principios, o sea, eso yo ya lo había vivido durante varios años con mi sensei de judo. Entonces, por ejemplo, alguien que también pertenecía a esa escuela, que fue un máximo exponente del judo argentino, un gran maestro, fue el maestro Juan Carlos Sanga, era de ese mismo grupo. El maestro Moreno, fundador de los institutos Kumazawa, ¿no? También era este grupo de argentinos que habían conocido al maestro Kumazawa, y bueno, ellos fueron los pioneros de estas instituciones que después bueno, estaban en diferentes barrios de la capital, y fueron el pie para que el taekwondo entrara y se empezara a conocer. Ahora vamos a hablar un poquito dentro de un rato de lo que es la parte marcial. Primero, antes de pasar con el maestro Fabián Pini, que bueno, quiero leer un poquito los mensajes que están en línea. Rosa Lucrinia Benítez, buenas noches para todos ustedes. Ana Pieroni está mandando saludos. Saludos para el maestro Fabián Pini, de Daniel García. Está Julio Tatú Olivares. Saludos a todos esos grandes maestros. Seguramente me está incluyendo a mí, a Leo y a Javi. Saludos grandes a Julio. Fenómeno. Rosa Lucrecia Benítez, saludo a maestro Fabián Pini. Facundo Jiménez, abrazo para maestro Pini, un saludo para todos. Carlos Hernández del Mundo Taekwondo, un saludo para mi amigo Carlos que está viendo el programa también. A ver, ¿dónde estamos? Mabel Machado, saludos a mi maestro Fabián Pini, lo mejor de lo mejor. Nati Girardi está mirando. Maximiliano Rotondaro, saludos para maestro Fabián Pini. Hay varios mensajes. Diego Alfredo Aranda, buenas noches. Daniel Ezequiel Alonso, un abrazo gigante al maestro Carbonell. Empezamos ahí juntos, lindas épocas. Luis Carletti, saludos al maestro Fabián Pini, desde Santiago del Estero. Diego Alfredo Aranda, buenas noches maestro. Daniel Ezequiel Alonso, y un abrazo gigante a otro gran maestro Pini. César Remache, excelente oración, y bueno, con todas las felicitaciones a todos los maestros, me encanta escuchar cómo grandes de las artes marciales de América reciban un saludo desde Ecuador. Marcelo Bomarito, acompañando al maestro Fabián Pini. Bruno Bianchi, ¿cómo anda Bruno Bianchi? Lo estuve entrevistando en el Instagram de Locos por TKD, un gran competidor de Taekwondo Universal, del maestro Fabián Pini. Elizabeth Solimano, saludos desde la Federación de Chubut. Soledad Albún, buenas noches, después tenemos a Mabel Machado de vuelta. Soledad Holguín, saludos al mejor maestro Fabián Pini. Julio Olivares, no estás incluido, Matías, como maestro, me excluyó del saludo de maestros. Muy bien. Pero me extraña, dijo que me extraña. Así que bueno, ahora vamos a pasar con el maestro Fabián Pini, que nos va a comentar cómo fueron sus comienzos, cómo llegó al taekwondo. Los primeros pasos del maestro Fabián Pini, ¿me los puede comentar, gran maestro? Bien, bueno, gracias Ignacio. También un gusto para mí poder compartir este espacio con parte de la historia, porque qué lindo, Matías, que se pueda contar un poquito los comienzos también, ¿no?, del taekwondo en la Argentina, porque como se hizo un recorrido tan grande y hoy el taekwondo también es tan grande en nuestro país, poder escuchar a Ignacio y todo ese camino de las artes marciales, es lindo también uno poder escuchar a otro. Y bueno, yo voy a contar un poquito cómo fue mi inicio. Yo vivo en el partido San Martín, provincia de Buenos Aires. No había taekwondo por acá, o artes marciales, de alguna manera. Mi padrino, yo era muy revoltoso, 12 años, le dice a mi papá que necesitaba un arte marcial para esa energía canalizarla del lugar positivo. Y él practicaba en el Instituto Kumazawa, en Capital. Y por supuesto que mis padres dijeron que sí, porque si era venía del lado de mi padrino era un buen consejo también. Y allá fui al Instituto Sucre con el maestro Nan Sun Choi. Así que los comienzos empezaron con el maestro Nan Sun Choi. Yo 12 años de edad, no había clase para infantiles, en el turno que iba yo, me acuerdo quizás algunos referentes, hoy deben seguir en WT como Ouro, ¿no? Y muchos más que había en ese turno que yo iba. Y ahí empecé mis primeros pasos, y como decía Ignacio, me puse el primer karategi, porque no existía el Dobok.
el karate coreano cuando empezamos de alguna manera nosotros, que se utilizaba porque era un nombre quizás más popular como karate, pero sí empecé mi comienzo desde el primer momento en lo que es el taekwondo, por esa época ese solo taekwondo que nos unía a todos, con un karate y un pantalón que me quedaba de la rodilla un poco más abajo, no era botamanga ancha ni nada de los que se fueron cambiando y utilizando, y lo mejor que me pasó, el mejor consejo a mi padrino, porque siempre recuerdo y hasta el día de hoy, si lo traslado a mis alumnos, digo, el respeto, ¿no? Digamos, era inspiración ver entrar a la clase, un silencio absoluto y respirar eso, ¿no? Del respeto. Se respiraba más que sentirlo después los pasos, cómo tenía que uno manejarse dentro de un arte marcial, ya se respiraba al verlo entrar a él. Y después, bueno, ese comienzo para mí fue un recorrido que hacía de San Martín a Capital, a Belgrano, sin entender la distancia. Para mí no había distancia, ir atrás de un objetivo que había empezado con el consejo de mi padrino, pero yo lo descubrí el primer día, que era parte de lo que hoy es mi filosofía de vida, estar dentro de un arte marcial. Así que mi comienzo fueron a los 12 años con el maestro Nam Soon Choi. Tuve la suerte de estar con uno de los pioneros, entendiendo que el maestro Han Chan Kim, cuando vinieron a la Argentina en 1967, tenía más graduación de estos tres maestros que vinieron. El menor graduación era Kwan Dun Chun, y después le seguía el maestro Han Chan Kim Nam Soon Choi. Así que no hace mucho fui invitado, que le dieron un premio especial en la legislatura, y la verdad una emoción encontrarme ahí con tantos referentes del taekwondo, con ellos dos, que estaba el maestro Han Chan Kim y Nam Soon Choi ahí. Fue muy lindo ser parte de eso, así que también se lo quiero agradecer a la Confederación del Taekwondo Argentino, porque me invitaron y estar ahí dándome esa posibilidad de reencontrarme con mi primer maestro fue algo muy grato. Qué lindo cómo se conectan todos los nombres, y nos podemos hilar fino de lo que fue la historia del taekwondo. Tanto Ignacio como Fabián dieron sus primeros pasos prácticamente con los mismos maestros, y prácticamente tienen la misma historia de lo que fue la generación, ¿no? De lo que vino después. Antes de que los pase con Leo, que Leo tiene una preguntita, tenemos más saludos, tenemos a Damián Gigliotti, buenas noches y saludos a todos los maestros, en especial a maestro José Ignacio Carbonell, Vanina Pini, qué gran orgullo, y pone un corazón, Diego Alfredo Aranda, buenas noches maestro, y buenas noches a todos ahí, tenemos a Cristian Lely, saludos desde Entre Ríos, al maestro Fabián Pini, Diego Alfredo Aranda, saludos desde Mendoza, después tenemos a Rosa Lucrecia Benítez, ciclo marcial Gualeguaychú Entre Ríos, presente, escuchando a dos grandes de las artes marciales, Diego Alfredo Aranda, qué grande maestro. Y ahora sí, los dejo con Leo, que también tiene una pregunta para ustedes. Sí, bueno, me quedo en la cabeza, es como que me trajo una especie de flashback medio nostálgico, algo que dijo el maestro Pini sobre el silencio y el respeto y ese ambiente que no es tenso, es un ambiente de ese silencio que no sé cómo explicarlo, me vino como un flashback, sinceramente, y me di cuenta de que se re perdió eso, no se ve más, creo, ¿no? Esa cosa de que entra el maestro y todos estamos callados y hay un ritual y hay como que hay cosas que se tienen que respetar, no importa quién sea, ¿no? Es como que, no sé, me trajo eso, es una reflexión que me surge ahora en este mismo momento. Eso es lo bueno de hablar con dos grandes maestros, ¿no? Yo lo que le quería preguntar a ambos es sobre una palabra que viene al caso, que yo creo que está un poco demonizada y bueno, no sé, ustedes me podrán decir su opinión al respecto, que es acerca de la rivalidad, ¿no? Porque es evidente que después se ha creado una rivalidad entre ambos estilos. ¿Qué idea tienen ustedes sobre la rivalidad en general, ¿no? ¿Cómo la conciben? ¿Qué opinan de eso? ¿Hola?
Sí. Mirá. Ah, perdón. Permiso, voy a. No, disculpen. Yo ya daba por entendido que iba a empezar usted, maestro. Disculpen. David. No. Yo creo que no pasa por un tema. A ver. No creo que pasa por un tema de rivalidad. Porque tanto Fabián como yo, fíjense que tenemos los mismos padres prácticamente. Sí, él el maestro Nam Sun Choi y yo el maestro Han Chan Kim. Lo que pasa es que justamente el otro problema que heredamos tiene que ver más con las políticas internas y externas de Corea que con nosotros mismos. Es decir, en realidad, claro. Yo hasta el año 78-79 he practicado los tools de ITF, hacía un estilo ITF. ¿Entienden? Y ahí se provoca también toda una situación política interna en Corea, en el cual al general Choi, que yo lo respeto muchísimo como maestro de Taekwondo, se lo señala. Entonces, ahí a partir de ahí, la política exterior de Corea hace que los maestros que seguían al maestro Choi salgan de sus filas, ¿no? Entonces, es algo, por eso vuelvo a repetirles, es una grieta heredada que desde mi punto de vista no la practico. Para mí, claro, el taekwondo es taekwondo. No interesa si es de donde sea, no importa. Hoy, por ejemplo, yo a la mañana vi una actividad que estaban haciendo tanto Corea del Norte como Corea del Sur. ¿Y cuál era la actividad? Taekwondo. Cada uno había llevado, o sea, el representante de Taekwondo de Corea del Norte, en el caso del Sur, el presidente Choe de la WT, una exhibición en conjunto, porque justamente, vuelvo a repetirles, nosotros estamos en el siglo XXI, ¿no? Y hoy también Corea sigue dividida hace 70 años. Entonces, yo sé que vienen trabajando en ambos lados, y no vaya a ser el taekwondo, que es lo que, no digo unir, porque geográficamente e ideológicamente puede llegar a ser muy difícil, pero sí el intercambio. Recuerden, a ver, no son dos países, es un solo país. Claro. Y es la misma gente. Entonces, yo siempre, o sea, si uno se remonta a la historia de Corea, la historia de Corea pasa por una serie de momentos y de hechos que ellos mismos internamente se ven envueltos en refriegas y en divisiones que después los llevan al colapso del siglo XX. Ahora, eso no significa que su cultura, es decir, lo que ellos han desarrollado, esté dividido. Entonces, yo creo que hoy hablar de... Sí, pueden... A ver, hay diferencias. ¿Diferencias qué? Bueno, sí, diferencias, de cómo organizan una parte deportiva, pero después en las bases fundamentales, que es la forma, o sea, hablando en castellano, ¿no? La forma básica, la media lucha, la lucha libre, la defensa personal, la rotura, las formas, ¿no? Punce, lo mismo. No. La práctica se basa en cinco pilares que son fundamentales, tanto para la ITF como para la WT, ¿no? Entonces, cuando se habla de esa divergencia, yo no estoy tan de acuerdo. La divergencia la ponen los seres humanos, no nosotros la estamos poniendo. Sí, la verdad. No, a ver, el maestro Kim me ha demostrado a través de los años que él tiene alumnos tanto en WT como en ITF. Y sí, se puede convivir y se pueden compartir clases y se puede hablar, se puede charlar. Nadie es rival de nadie. Yo creo que somos rivales de nosotros mismos. Eso es muy interesante. Entonces, el problema, yo creo que el problema es ese. Y esto, ojo, y esto trasciende a veces el taekwondo. Porque
si el argentino medio hoy se pudiera pensar con una idea de unión y no de división, y entender lo que ha pasado en otras naciones, yo le digo, lo que ha pasado en Corea es muy grave en cuanto a esa división de un paralelo 38. Y sí, o sea, las potencias tutelares de ese momento, Rusia, y, o sea, la Unión Soviética en ese momento y Estados Unidos, no hicieron nada para conllevar a una nación en un solo territorio. Al contrario, le tiraron nafta. Y ellos lo único que pretendían era ser independientes. Y no le daban la independencia. ¿Por qué? Y porque había grupos nacionalistas, escuchen esto, no grupos nacionalistas que habían combatido contra los japoneses que eran de izquierda. Grupos nacionalistas que eran desarrollistas y de derecha que habían combatido contra los japoneses. Entonces, pusieron sus intereses personales, las grandes potencias, para dividir una nación que se merecía, justamente, después de 35 años de ocupación japonesa, su libertad y ser reconocida por la ONU como una nación. Lo que sí ellos tenían que salvaguardar era que esta gente no se matara entre sí y llevarlos a una convivencia. Y siempre volvemos de vuelta, los valores del taekwondo. O sea, eso es lo que nosotros, a ver, yo como ya persona grande, muy grande, siempre con esto hago broma, pero soy muy grande. Argentina también estuvo también partida más de una vez. Partida. Muchacho, entendamos, así no vamos a ir a ningún lado. Entonces, ¿qué mejor? A ver, ¿cómo se comienza una charla, en este caso, con el maestro que dice? Así, conversando, charlando, invitando, siendo cortés, ¿entienden? El primer principio, la cortesía. La cortesía demanda respeto del otro. Yo he visto el campeonato mundial de los maestros de ITF. Ante todo, felicitarlo por su hijo, maestro. Muchas gracias, Ignacio, gracias. Realmente te felicito. Y realmente me causó emoción un montón de cosas que vi. Que, por ejemplo, un equipo se presenta en Kyorugi, o el mismo equipo se presenta en Tool, y el mismo equipo se presenta en Rotura. Y yo realmente tengo que aplaudirlo. Por más que sea de la WDT. ¿Qué tiene que ver? Soy argentino, y ellos son argentinos. Eso no significa una rivalidad. ¿Rivalidad es qué? En realidad, ¿qué? Un reglamento que uno patea más, que el otro mete en el puño o pega el puño en la cara. Eso no tiene que dividir. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? No sé si Leo te contesta. No, sí, totalmente. O sea, por eso era más o menos a lo que quería ir, ¿no? Que como que lo que usted dice, yo lo entiendo como que sí, puede haber una cierta rivalidad, pero en todo caso podría llegar a ser constructiva, ¿no? De una competencia sana, si se quiere. Yo le cuento, maestro, mire, yo soy muy, muy amigo del hermano y del primo de Pato Garelli, y la conozco a ella, y he charlado un millón de veces, y ella lo mismo, siempre hablamos de lo mismo. Ella me dice, che, qué bueno el estilo de ustedes, las patadas, me encanta. Pato es una bestia, no sé ya que le falta ganar, ¿no? Y lo mismo yo siempre le digo lo mismo, que a mí me fascina la técnica que tienen a la hora de marcar las patadas, también cómo anticipan con los puños, y eso está buenísimo, ¿no? O sea, es algo que complementa en realidad. Los voy a interrumpir un poquito. Maestro. Con el maestro Fabián, los voy a interrumpir un segundito. Quiero que sepan que acaba de mandar saludos el maestro Nam Sun Choi, que está mirando la transmisión del día de hoy, manda saludos a todos, así que por eso los quería interrumpir, y ahora sí, lo dejo con ustedes, con Fabián. Qué lindo, que nada, la alegría más importante de este día es que el maestro no esté del otro lado. Gracias, maestro, por darme
este estilo de vida, más allá que siempre digo que mi padrino me inició, respiré el respeto a través de su llegada al Dojam, así que un honor. Con lo que bien decía Leo, la rivalidad tiene que ver con un enfrentamiento o una disputa, pero en el caso de mi transitar en el taekwondo, la verdad yo no sentí esa rivalidad porque nunca tuve un enfrentamiento con alguien de la WT, ni una disputa. En un momento entendí que algo pasaba y había una división en Argentina. Yo llegué a un estilo que era el que había aprendido en su comienzo y me incliné por ese camino, ¿no? Y después no es que estaba pendiente en qué me iba a enfrentar con el otro grupo, no lo veía así. Y viendo lo que nombraba Ignacio, a veces digo, me siento hasta un privilegiado. Tuve la suerte de estar en las dos Coreas y haber recorrido el paralelo 38, porque es muy importante esto que decía del paralelo 38. Es difícil para los occidentales entender también la cultura oriental. Haber estado ahí de los dos lados es entender un poco más que había una división de ahí que tenía que ver con el gobierno que había dividido su país en dos y había un enfrentamiento entre ellos. Por una disputa de poder que hasta el día de hoy sigue y ojalá en algún momento esa unión y ojalá sea a través del taekwondo, que el taekwondo bien con estos principios que se han generado de su formación o creación, como existen las artes marciales, sea ese lugar para la unión. Pero haber estado en paralelo 38, también pude ver lo que pasaba de un lado y lo que pasaba del otro, entender un poco más. Lo que habrá sido en su momento las artes marciales o la guerra que pasó en la ocupación de Japón, ¿no? Creo que acá en Argentina, y déjame agradecer, ahí se conectaba recién Julio o Ignacio, hoy estamos viviendo otra realidad y tenemos de alguna manera gente de un lado o del otro que entiende que nosotros no estamos y no estuvimos nunca enfrentados. Quizás generaciones de alguna manera nos llevaron por comentarios a decir que uno hacía una cosa y otro hacía otra, pero el taekwondo es uno. Yo coincido y lo dijimos ahí, lo dijo Ignacio, nació a través del fundador, el general Chigongji. Después, los problemas políticos que sucedieron, bueno, hay maestros que siguieron a su nación, hay que estar en las dos Coreas y conocer más por qué uno siguió a un lado y otro siguió al otro, qué le pertenecía de ese lugar, de esa raíz de donde uno nace, tiene que ver con eso, más allá de si siguió o no al general Choi. Yo no creo que ningún maestro, ni Han Chang-kin, ni Nan Su Choi, tengan algo personal con el general Choi o desconozcan que el general Choi fue quien creó el taekwondo. Tiene que ver un poco con su nación y seguir ese legado también, estando o no de acuerdo, porque hay que estar en esa cultura o haber nacido ahí o haber pasado por lo que pasaron ellos, que solo ellos lo saben porque lo vivieron dentro de su cuerpo. Para mí el taekwondo como taekwondo es uno. Después, entiendo que en lo deportivo, como hablaban recién y como comentaba de Pato o de todos los deportistas que existen, hay estilo, a uno le puede gustar un poco más uno en lo deportivo, al otro le gustará otro tendrá como objetivo estar en el olimpismo, otro como en arte tradicional y con la parte deportiva que tiene, pero la esencia del arte marcial, si vos te sentás profundamente con cada uno, con cada deportista, tiene que ser otra, bien dijiste, se perdió un poco, ¿no? Fuimos nosotros mismos que no la apuntalamos, entonces está en nosotros y está en esta posibilidad de los que nos están escuchando, ¿qué piensa un maestro como Ignacio de tantos años que está del lado de la WTF, o el que está en la ITF desde el comienzo y siguió en esa línea? Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad seguimos el respeto y bueno, seguimos una tradición y un montón de cosas,
y no nos pone en veredas enfrentadas. Nos ponen en caminos distintos, diferentes, que tienen que ver con un estilo, pero somos artistas marciales que practicamos un arte que nació en Corea el 11 de abril de 1955, que lo fundó el general Choi. Después hubo una división política en la parte de Corea del Sur, se hizo otro estilo, y en la parte de Corea del Norte fue llevado el taekwondo ITF como una raíz de ahí, pero en realidad no había una división en ese momento de sur o norte, como para estipular que uno es del norte y otro del sur. De hecho, en el 2004, el taekwondo ITF vuelve a Corea del Sur a través del gran maestro, hijo de nuestro fundador, Choi Jung-hwa. Después hasta hubo que se cambió un nombre de una forma, porque era una idea filosófica, como escuché, del gobierno de Corea del Norte, para entender que cuando comenzó se llamaba Kodan esa forma. Y hay, bueno, mucha gente que no conoce esa historia, y tiene que ver de nuevo con un tema político, cultural, y nosotros, la verdad, en Argentina, lamentablemente, en una época, estabas en una vereda en otra. Por suerte, por eso yo estoy acá y tengo una relación muy buena con todos ustedes, con Tan, con Julio, que nada, nos cruzamos 2x3, porque la verdad disfrutamos que hacemos taekwondo, y cuando nos presentamos y demás, nos decimos, yo hago ITF y él hace WTF, mira tal cosa, no, hacemos taekwondo y nada, y Fabián es tal cosa, y Julio, o Matías, o Ignacio, y así, bueno, con todos los que hacemos. Así que, a tu pregunta, en mi caso particular, no siento que en todo mi recorrido haya atravesado ningún enfrentamiento con nadie. Entonces, la verdad, quizás otros tendrán sus motivos, ¿no? Lo habrán tenido, pero bueno, yo no, y por lo que escucho de Ignacio, que en ningún momento estuvimos hablando antes de esta nota, los dos, que va a decir cada uno, coincidimos plenamente los dos en que hay una historia, hay un paralelo, hay muchas cosas detrás, y los dos acabamos de opinar que hay una cosa por sobre todo que se llama taekwondo. Sí, la verdad es que me deja pensando, ¿no? lo que están diciendo, porque el taekwondo, como ustedes bien dicen, es uno solo, y de hecho comparte, tanto ITF como WTF comparten los mismos principios filosóficos, y que, ¿cómo puede llegar a ser de dañina la política que no solo separa una disciplina que comparte los mismos principios, las mismas raíces, sino que incluso ese conflicto que es político, que no tiene nada que ver con el taekwondo, lo terminamos heredando nosotros, ¿no? Que ni siquiera hemos vivido el problema que han tenido ellos a nivel político, ¿no es cierto? O sea, es como que la política, donde se mete, siempre mete alguna arista que rompe incluso las raíces de aquello que en donde está, ¿no es cierto? Muchachos, antes de seguir, quiero destacar que, bueno, Lucas Pini acaba de mandar un saludo para su padre. Un saludo también te mando, Luquitas, un fenómeno. Así que ya te dije. El maestro Pini creo que tiene micrófono, Mati, disculpa. Creo que el maestro Pini tiene micrófono. Ahí está. Ahí está, creo tu hijo que acaba de conectar y acaba de mandar saludos, Luquitas Pini. Así que un saludo para Lucas y esperamos verlo pronto. Bueno, ahí hay un caso, ¿no? En el caso de Lucas, él estuvo ahí, de hecho tiene un diploma Pokibon, porque tiene una excelente relación con Julio también, y nada, y él fue y siempre dice, ¿no? Yo lo acompañé en el último campeonato cuando fue, a mí me recibieron, yo no puedo decir todo, de la mejor manera. Parte también les quiero contar, en una época, cuando estaban los Juegos Bonaerenses, yo era delegado por estar dentro de un municipio con el tema del arte marcial y ser el profesor de esa actividad, no de la WT, pero un poco responsable de las actividades de artes marciales. Yo viajaba a Mar del Plata como delegado del grupo del partido 3 de febrero a compartir la actividad de la WT, y tengo el mejor recuerdo de todos,
siendo que hacían puncé, yo hago tules, pero bueno, yo acompañaba a los integrantes del partido 3 de febrero que hacen WT, y la verdad, nada, disfrutaba de estar rodeado con artistas marciales, algunos que conocía de la primera época y otros que nos conocíamos en ese encuentro. Qué lindo, qué lindo. Escúcheme una cosa, justo acá quiero seguir con el tema que les hablaba Leo, y quiero que ustedes, ¿qué pueden decir? ¿Qué mensaje pueden dar? ¿O qué pueden opinar con respecto a esto de que tanto Leo como yo coincidimos en que se perdió el valor y el respeto y los valores que enseñan en el taekwondo, ¿no? Tanto en el ITF como en el WT, que en realidad son los mismos, y más que nada en la parte competitiva, ¿no? Yo, siempre con Leo hablamos de que la competencia hoy, el competidor, es como que los valores marciales como que los deja muy de lado, no está el respeto, no está la cortesía. Disculpa, sí. Y te quiero, perdón, disculpa que no te dejé redondear, discúlpame. Quería agregar también que incluso yo ya en mis últimas etapas de competidor, yo veía a los competidores más jóvenes como que era como medio, lo veían como medio hasta tonto eso de respetar, de llevar el dobok bien puesto, de no, viste, ya era tipo, llegaban, ponían música, te entrenan en pantalones, no sé, los pantalones de su equipo de fútbol, capaz puedo sonar un poco boomer, dirían los chicos de ahora, ¿no? Pero creo que tiene que ver más que nada con algo que, de mantener esa esencia, ¿no? Porque si no, es como que ya no sería taekwondo, sería un deporte de combate X, no sé, donde se tiran patadas, ¿viste? Exactamente, pero si bien tenemos nuestra parte deportiva, también tenemos nuestra parte marcial, que tampoco hay que dejarla de lado, hay que tratar de que siempre esté en pie. Vos, Ignacio, ¿qué nos podés decir con respecto a esto? Y bueno, yo, Fabián, quiero escuchar también lo que me va a decir. Pero Ignacio, ¿qué nos podés decir con respecto a estas situaciones que nosotros vemos, sobre todo en la actualidad? Sí, a ver, siempre yo creo que hay un punto que es la partida, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Es decir, generalmente vos podés educar de diferentes maneras. Bueno, tanto Fabián como yo hemos recibido, quizá de mano directa, esa educación en ciertos valores, ¿no? que son los que se basa el taekwondo, y se aplicaban, como decía Fabián, desde el momento que vos entrabas a la clase. O sea, el silencio, el tema de la atención al maestro, o sea, un respeto, eso también es, o sea, es una doble cortesía, ¿no? La cortesía dentro de lo que es la ceremonia, de quizás saludar al otro con justamente con una inclinación, es el tema del respeto. El saludar simplemente el doyan, aunque no haya nadie. Ingresás y saludás. El respeto a las insignias, o sea, nacionales, las banderas. Después al maestro, al sabonín. El comportamiento, la palabra, hay una palabra que siempre se habla, pero la integridad. La integridad no es solamente de un arte marcial. La integridad es parte de una educación de un ser humano para saber distinguir qué está bien y qué está mal. Ahora, cuando vos estás consciente de lo que vas a hacer está mal y lo haces, bueno, eso ya deja de ser integridad, ¿no? Entonces, hay unas, los famosos cinco valores, ¿no? Pues, bueno, el tema de no decaer. Es decir, ante al primer escollo que te pasa, y no estudio más, y dejo, y esto y aquello, y no, y es levantarse y seguir de vuelta. Entonces, por eso, hay ciertos factores. Después, por ejemplo, el espíritu indomable, ¿no? El espíritu indomable, hay una frase que dijo Confucio. El espíritu indomable no significa ir y pegarle a alguien, ni tampoco ser agresivo con alguien. Sino el espíritu indomable pasa por otro punto. Yo creo que el espíritu indomable pasa por si hay una situación injusta, protestar por la injusticia. Eso es un espíritu indomable. ¿Entienden? ¿No?
Entonces, reclamar en la justicia lo que como derecho uno tiene. Eso es un espíritu indomable. Y después, bueno, el autocontrol pasa fundamentalmente, algo que se nos ha dicho muchas veces, y bueno, uno lo ha ido experimentando, ¿no? No es vencer, o sea, acá no pasa por vencer al adversario, al primer tipo que tenés que vencer es a vos mismo. Entonces, creo que son muy claros estos valores. Está bien, vienen de una filosofía, recordemos nosotros que, en caso particular de Corea, tiene un crisol de filosofías, así como las tenemos nosotros también, ¿no? Pero ellos basan mucho en el confucianismo, que después en Corea se llamó neoconfucianismo, en el budismo, que tienen una variante que se llama Zen, y el taoísmo. Y en el caso particular, de WT, eso está muy, muy en la raíz. Los Punce, los Teguk, la simbología de cada uno de ellos cuando los representamos en la manera de cómo realizamos en las direcciones cada uno de ellos, bueno, tiene que ver con el taoísmo, por ejemplo. La representación de la bandera tiene que ver con el taoísmo. Este tema del respeto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, a mí me están ahora, estoy haciendo un par de charlas en diferentes federaciones, porque me lo han solicitado, sobre protocolo marcial. Y la última vez me han invitado para una charla que, bueno, fue en este caso de arbitraje de Kyorugi, ¿no? En el cual me tocó hablar de este tema. Y también me tocó hablar de este tema en el equipo de selección de formas, ¿no? De punción. Y yo creo que todo, a ver, cuando nosotros le decimos a alguien, ¿no?, que se concentre, que se prepare en la mente, estamos aplicando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hubo mucha coincidencia con la gente que da psicología deportiva, por ejemplo. O sea, nosotros, sin quizá un conocimiento profundo de lo psicológico, pero lo estamos aplicando, o sea, lo veníamos aplicando. Entonces es una herramienta muy importante. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, a ver, el taekwondo, ¿sirve para educar, para estudiar? Sí, claro. Y desde mi persona yo lo puedo decir. Yo soy un profesional y me ha tocado estar como profesional a cargo de proyectos, de cosas complejas, y el taekwondo me ha servido. Y el taekwondo me ha servido también para este tema de la cortesía y el respeto. Me ha abierto puertas, yo he tenido que trabajar con equipos de ingenieros, yo soy ingeniero, extranjeros, en los cuales la llave era la manera de cómo nos tratábamos. O sea, cuando vos trabajás con un equipo de gente que no pertenecen a los mismos países y tienen culturas diferentes, no es que te une que, bueno, hablamos más o mejor o peor el inglés y nos comunicamos en inglés. No. Lo que te va a abrir al otro y el otro se va a abrir hacia vos es a través del respeto y la cortesía. El tema de la integridad. Reconocer que en el trabajo, bueno, te equivocaste en algo, sí, me equivoqué. Bueno, listo, me equivoqué. No lo haré otra vez. Y después hay, por eso les digo, muchachos, hay valores que, el famoso echarle la culpa a lo de afuera. Por ahí hay también, esto tiene mucho que ver con la filosofía confuciana, ¿no? De Asia. Nosotros vamos a dar un examen, nos va mal. Y lo primero que decimos, me aplazaron, para no decir una cosa que no corresponde. Me aplazaron. No te esforzaste lo suficiente para aprobar. Son dos cosas diferentes. Entonces, desde Asia te van a decir, no, a vos no te aplazaron. Vos no te esforzaste lo suficiente. Vos estudiabas 18 horas. Bueno, quizá necesitabas 24 horas de estudio para poder aprobar. Entonces, eso es educación. Y creo, bueno, que Fabián, creo que va a estar de acuerdo. Un poco nosotros tenemos que ya, en esta etapa de nuestras vidas, ir transmitiendo mucho de estos valores. Cada uno en el ámbito que está, en el taekwondo. En mi caso particular, yo soy encima docente.
estoy en la formación de chicos, soy docente en una escuela industrial encima. Entonces, este tema de estos valores, son, yo creo que es donde nosotros, si los vivimos, porque los vivimos, ¿no? Nosotros lo hemos vivido. Y yo siempre digo que hay algo que nosotros tenemos que entender. Somos occidentales, sí, es verdad, somos occidentales. Tenemos una manera de pensar muy a la griega, de lo racional, pero estamos haciendo algo que no es occidental. Estamos haciendo algo que es de Asia. Entonces, tenemos que, bueno, respirar hondo, ahí, como Fabián dijo, bueno, y por lo menos tuve la oportunidad de ir a Corea, yo estoy todavía anhelando ir, y Fabián dice, pero leo, trato de absorber y ser permeable a que alguien me enseñe. ¿Entienden? Yo intento seguir aprendiendo de mis maestros coreanos. Entonces pregunto, ¿qué fue esto? ¿Qué fue aquello? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque como occidentales, nosotros sentimos en forma diferente. Entonces, vamos a ver cosas, como muchas veces ustedes lo dicen, parecen hasta ridículas. Los pibes ven que es un ridículo, ¿qué hace haciendo eso? Sí, pero no es así. Nosotros estamos dentro de esa cultura, nosotros solitos nos metimos, ¿entienden? Nosotros solitos fuimos y nos paramos ahí. Entonces tenemos que aceptar justamente esas reglas de juego. Y si no las conocemos, bueno, muchachos, tenemos que tener menos soberbia y aprender. Aprender. Increíble. Y hay algo que nosotros nunca tenemos que dejar de ser. A ver, independiente de que Fabián sea un gran maestro o yo sea maestro de algún, nunca tenemos que dejar de ser practicantes. Nunca dejamos de ser practicantes. Cuando nosotros dejamos de ser practicantes y nos creemos que estamos más arriba de otros, y bueno, ahí es donde tenemos problemas. Y eso es la soberbia, el orgullo, y todo lo contrario a lo que tiene que tener los valores de Taekwondo. Exactamente. Fabián, por favor, decime qué es lo que pensás con respecto a todo esto, que las palabras de Ignacio son increíbles, podríamos estar también un largo rato escuchándolos a ambos, pero ahora quiero saber qué opinás vos al respecto. Yo creo que en Taekwondo y TF no sé si pasa tanto, porque por ahí no tienen tan arraigada la parte deportiva como la tenemos por ahí nosotros, pero por ahí me equivoco y también lo están padeciendo y me gustaría que vos me hables al respecto de este tema. Bien, muy lindo escuchar, Ignacio, escucharte. Quizás nos conocemos, pero no en esta parte los dos, así que muy lindo. Mirá, gracias. Le agregaría también a lo que decía el respeto. Yo creo que cuando vos empezás a practicar, del respeto le agregaría la confianza. Yo creo que lo que hace la actividad es la superación personal, entonces te brinda una confianza. Para mí, modo de ver, un practicante de arte marcial lo tenés que reconocer por las actitudes, no por la medalla, si es campeón del mundo o no, o por una competencia, por las actitudes, por sus valores, como bien decía, y la verdad coincido en todo lo que decía Ignacio, o sea, yo, digamos, aceptación de muchas personas, quizás profesionales y demás, de distinto ámbito, tuvieron reconocimiento hacia mí porque inspiraba confianza y respeto a través de cómo uno hablaba, cómo se paraba, cómo se dirigía. Y son esas cosas que marcan al artista marcial. Quizás bien, como decís Matías vos, en el Taekwondo ITF, la parte deportiva está llevada desde adentro de la clase, no está como un parámetro que es la meta, lo deportivo, y no lo hace el 100%. Quizás tenemos destacados deportistas, pero hay muchos más alumnos, practicantes, discípulos, artistas marciales que deportistas. Entonces, en la masa general se ve menos. Es un tema cuando vos te metés en el deporte. El tema es quién lo lleva adelante esa parte deportiva. En mi caso particular, yo lo hago con Dobok. Porque el Dobok, el karategi cuando yo empecé, es nuestra armadura. Es la que te hace sentir con esa energía especial.
Lo otro tiene que ver con nada, con hacer una actividad, divertirte, o ir atrás de un objetivo, de un resultado, ponerte una ropa de entrenamiento, patear. Pero cuando vos ves a alguien con el dodo, no puede no estar si no tiene un cinturón. Y ese cinturón tiene un sentido muy especial, no es colgarte algo para que te ate y no se te mueva. Es la sabiduría de ese que lo está llevando, que recorrió un camino que va por colores, llega a cinturones negros y después va por distintas graduaciones. Nosotros cometimos el error, quizás, digo nosotros, porque no puedo hacer como que yo hago todas las cosas bien y los que hacen mal son otros, o echar culpa, como decía Ignacio, de permitir a veces que ese dogón no esté puesto, ese cinturón, o ese saludo al inicio de la clase, o al cerrar, o salir de la clase porque me quiero hidratar y no pedí permiso. Entonces se fueron perdiendo conceptos que son básicos, y es el protocolo que cualquier profesional hoy indica que vayan a practicar un arte marcial cuando su hijo... yo tengo ahí el caso de padres, cuando su hijo tiene conducta que no pueden trabajar con ellos, ya hay un psicólogo que hoy lo recomienda un arte marcial. El problema es que nosotros, lo que lo recibimos, si podemos mantener ese estilo de arte marcial que llegó a ese conocimiento. Cuando nosotros empezábamos, dijimos que no lo conocíamos como taekwondo. Después el taekwondo avanzó tanto que nos costaba, teníamos que golpear una puerta para decir qué era lo que hacíamos. Hoy la gente sabe lo que es. Ojalá no perdamos esa esencia de poder seguir manteniendo este arte marcial, ese dobok, ese cinturón, esa sabiduría que empieza con un color blanco, porque es la inocencia del alumno que no tiene conocimiento del arte, y termina con el negro, que es lo opuesto, que ese alumno recorrió un camino determinado, que esos valores puede llevarlo, y es una referencia lo que está llevando. Cuando nosotros insistamos en estas cosas, seguramente, no importa si hace WT, ITF o la sigla que le quieramos poner, cuando va a un campeonato, entienda que eso es un pasaje nada más, que el camino fue llegar ahí, y hay que acordarse del camino, no de ese momento. Para mí es fundamental que nosotros podamos continuar con el legado. Y el legado no tiene que ver solamente con que si es WT o ITF, con el taekwondo, por qué fue creado y cómo se desarrolló en el mundo y cuáles son los aspectos filosóficos del arte marcial. Bien decía, ¿no?, la base de confucianismo y demás. Es muy lindo poder estudiar eso en profundidad, aunque seamos occidentales, porque nos vamos a poner ahí adentro, y como bien decía Ignacio, nadie nos obligó a ir ahí. Entonces nadie te obligó a ponerte un dogo. Llegar a una categoría no es para llegar a ver si puedo ir en la WT a una olimpiada o en la ITF a un campeonato mundial. Es para ver si soy un artista marcial. Siempre digo, como marcaba Ignacio, no dejar no de ser alumno practicante. Yo digo que yo no soy maestro. Maestros son mis alumnos, porque si ellos me enseñan todos los días a mí cómo trabajar con ellos, yo sigo siendo practicante de taekwondo. Y ellos son mis maestros, porque ellos me van continuamente dando la posibilidad que yo pueda desarrollar en ellos esos valores, esa formación, esa posibilidad de seguir entendiendo que el taekwondo tiene que ser una actividad que no tiene que ver con lo deportivo, sino con el arte. Después, hay un reglamento, hay una posibilidad. Bueno, nos preparamos en base a eso. Tenemos las herramientas dentro de ser un artista marcial, de prepararnos física y mentalmente para ir a hacer una actividad que puede ser un punzé, un tul, una rotura, el combate, llámese ITF o WTF. ¿Por qué? Porque el otro termina siendo un atleta de eso, y no es tan difícil para un artista marcial. Yo le puedo decir a cualquiera que un taekwondista puede hacer básquet, ¿sí? Un taekwondista puede hacer fútbol, un taekwondista puede hacer boxeo. Del otro lado, venir a hacer taekwondo es un proceso distinto. Yo no sé si es tan fácil para ellos como nosotros movernos y encontrar un ejercicio. ¿Por qué? Porque primero, creo que no porque soy fanático del taekwondo, sino porque
Estoy en movimiento con muchos profesionales, profesores, actividades, creo que es una de las actividades deportivas, si la queremos llamar deportiva, más completa que hay, salvo la natación, pero nosotros, el control de la respiración, la flexibilidad, el trabajo muscular, la parte superior, inferior, la parte del desarrollo mental, lo tiene el taekwondo, no es que no lo tenemos. Trabajamos en todos esos aspectos. Así que, la verdad, ¿qué mensaje le dejaría, Matías? Que se inicien en un arte marcial y entiendan que en ese camino hay mucho obstáculo. Solo está en uno superarlo o no. No mirar en el otro, sino en uno mismo. Creo que la pandemia es uno de los mejores casos que hoy nos toca vivir, porque estamos en la posibilidad única de mirarnos para adentro. Y el taekwondo tiene que servir para eso, para mirarte para adentro. Después el taekwondo tiene todas las herramientas. Otra de las frases que tengo, el taekwondo no tiene contraindicaciones. El taekwondo no tiene contraindicaciones. Después estamos en nosotros, dónde lo llevamos y cómo lo queremos llevar. Así que bueno, ese sería mi mensaje, Matías. Para no extenderme, hay mucho más como en profundidad, pero bueno, sé que tienen preparadas varias preguntas más. Mirá, la verdad que tenemos, ya estamos en el límite, nos pasamos un cachito, pero primero, antes de redondear todo, le quiero primero adelantar a mi productor que nos deje a los cuatro, que no nos saque. Hoy nos vamos a despedir con los invitados al mismo tiempo, así que le estoy adelantando a mi productor que tome esa medida. Lo segundo que quiero preguntar es, Fabián, cuando ustedes hacen el saludo en clase, ¿cómo se dice el saludo en Taekwondo ITF? Bien, el primer saludo es al ingresar al lugar, porque es... Cuando termina la clase, saludamos primero al fundador del taekwondo y después la graduación más alta saluda al instructor o al maestro quien haya brindado la clase. Chariot significa atención, Sajionin, Sabonin, según las categorías, es Bu Sabonin, ayudante instructor, Sabonin, instructor, Sajionin, maestro, Sasonin, gran maestro. Chansi Shanshanim es el fundador. Cuando el general Choi en el Taekwondo ITF otorgó esa graduación de noveno Dan, pasó a ser el fundador del Taekwondo. Entonces, Sasonin es la categoría de noveno Dan. En el caso cuando me saludan a mí, dicen Chalyo, Sajionin Ke, que significaría hacia usted, Kyunge, que es el saludo. Ignacio, ¿cómo sería el saludo si te tienen que saludar a vos? ¿Cómo se dice? Sí, no, sacame el audio, por favor. Sí, sacame, sí, ahí está. ¿Cómo se dice? Yo diría que se saca... diré casi igual. La única diferencia que, bueno, nosotros, WT, tiene la bandera. Entonces es Kuki. Ok. De les explico se me ocurrió esto recién, de la nada. Me gustaría que ustedes dos, al mismo tiempo, digan el saludo... Fabián de su forma, y vos, Ignacio, con la tuya, y nosotros cuatro, también con Leo, nos vamos a poner de pie y vamos a hacer el saludo como si fuese una clase, porque yo creo que hoy este programa amerita eso. No sé si vos pensás lo mismo, Leo. Sí, y no sé si el maestro Choi todavía está observando, pero me parece que primero deberíamos saludar al maestro y después hacer el saludo, ¿no? No sé si todavía estará mirando el programa. Mientras que sí, por supuesto. Perfecto. Mientras que nos conteste, a ver si estaba todavía mirando el programa. Nada, unas últimas palabritas tuyas, Ignacio, de si la pasaste bien, lo disfrutaste, qué te pareció el programa, y ya terminamos de hacer el saludo. Primero, la pasé bárbaro, excelente. Segundo, bueno, poder haber compartido con Fabián este tiempo. Realmente, bueno, para mí fue reconfortante, porque, vuelvo a repetirles, no, en mi mente no está la división, al contrario, está la integración. Así que bueno, yo le agradezco a Fabián por estar conmigo y compartir, y encima compartir las ideas. Esto es muy importante, vuelvo a repetir, él lo dijo, nunca habíamos hablado de estos temas. Es decir, sí, nos hemos cruzado, hemos estado en varios eventos, pero a ver, en una mesa de café, y bueno, ¿y ustedes qué opinan de esto? ¿Y nosotros qué opinamos? No, nunca. Fíjense que hay coincidencias. Entonces, bueno, así se construyen las grandes obras, con coincidencias. Bueno, vos, Fabián, unas últimas palabritas. Bueno, principalmente gracias, porque
habla de la importancia y de lo importante que Matías, en tu caso, Leo, son de los primeros que muestran que no hay divisiones son ustedes, porque no tienen ningún prejuicio en llamar a dos personas que hacen taekwondo, más allá que ustedes pueden ser una parte interesada, ¿no? Porque están dentro, pero tienen un programa y entienden en profundidad que el taekwondo no tiene divisiones, si no, no estaríamos nosotros acá. Después, a Ignacio, que como bien dijo, nos conocemos, pero nunca con esta posibilidad ni café de por medio. Fue enriquecedora para mí la posibilidad de este día de escucharlo a él, de escucharlo a ustedes, y que me den también la posibilidad a mí de por lo menos contar del otro lado, a veces para los que están ahí siguiendo el programa, puedan escucharme qué pasa de un lado o pasa del otro. Y como decía Ignacio, y marco lo mismo, no tengo yo ninguna rivalidad ni división, todo lo contrario. Festejo la gente que hace taekwondo, más allá si lo quiere hacer por la sigla WT o ITF, es bueno que haga este arte marcial. ¿Por qué? Porque nació en un lugar, vino en la Argentina en 1967, tenemos la posibilidad hoy de que esos grandes maestros están vivos, de hecho uno está escuchando el programa, y qué mejor que en esta pandemia o en esta posibilidad que nos toca vivir, escuchar de gente que está casi de la primera hora del taekwondo en Argentina, de decir cómo fue en ese momento y qué posibilidades hay hoy, ¿no? Digamos, distinta en una reflexión de los artistas marciales, que tenemos que tener más respeto, que es lo que falta hoy, por eso el coronavirus capaz que en Argentina se está quedando un poco más, porque nos tiene que seguir educando, y qué mejor que si lo entendemos a través del arte marcial y el taekwondo, podamos nosotros entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Digamos, qué habrá pasado en Corea, qué nos está pasando en Argentina, bueno, y qué nos pasa con el taekwondo, no estamos alejados de la realidad, ojalá aprendamos rápido de estas lesiones, y ojalá, bueno, después cuando sea presencial, en un momento nos encontremos todos en algún lado, café quizá de por medio o no, tirando una patada seguramente o no, pero bueno, con ese respeto del Dobok, y con ese respeto que bien todos marcaban, hasta Leo también, cuando entra un maestro, un gran maestro, hay un silencio, pero no porque hay frío, sino hay un silencio porque se respira una admiración a un recorrido de gente que hizo un arte, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Un honor haberlos tenido el día de hoy. Gracias a toda la gente que estuvo comentando. La verdad que me hubiese gustado seguir leyendo los mensajes, pero fueron muchos. El maestro está conectado todavía, pero bueno, me gustaría que damos también un honor al maestro Kim, a todos los grandes maestros coreanos que introdujeron el taekwondo a la Argentina, y que ustedes dos, al mismo tiempo, hagan el saludo como corresponde, y damos por terminado el programa de Loco Perdido de Locura, Más Fuerte que la Pasión. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectado, mientras que me pongo de pie. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Saludos al maestro, por supuesto. Un cachito a la cámara, así se me ven. Así, bueno, cuando ustedes... El cuadro unido hay uno solo, es uno de los grandes comentarios que estamos acá en la publicación. Un saludo también para Lucas Pini, que también está contento por la nota. Nada, cuando ustedes quieran, maestros, el saludo está a cargo de ustedes. Bueno, maestro, por favor, ¿qué dice usted? Chayo, Sanzanique, ¿qué onda? Teco. ¡Chayo! ¡Samonique! ¡Chayo! Muchísimas gracias a todos por haber estado. Hermoso, excelente.